mujer que conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad no respetó las indicaciones de padres de familia que dirigían una caravana navideña en Cuautla, Morelos, y atropelló a varios niños y dos adultos. Los testigos, molestos ante lo sucedido, le prendieron fuego al auto para evitar que fuera llevado al corralón, mientras que la policía local detuvo a la responsable, evitando que fuera linchada. Los menores resultaron con algunos golpes, por lo que fueron trasladados a un hospital. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.